las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos hoy en Libre Expresión. Como pueden ver, nuestra querida Odalia Fernández. Ay, hermana. Me estará acompañando en el programa. Un gustazo siempre ser parte de este bonito proyecto que nació hace poco, una iniciativa muy buena y yo lo aplaudo, iniciativas que han hecho diversos comunicadores y periodistas en diversas partes del mundo. Así es, porque estamos en Costa Rica, estamos con periodistas en España, próximamente también se une un equipo que está en Honduras para contarnos lo que está pasando allá. Y lo que pretendemos, por supuesto, es luchar contra la censura y seguir alzando nuestras voces para comunicar lo que está ocurriendo en Nicaragua y también por abogar por el derecho y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses. Bueno, aprovechando que Odalia está aquí en Miami y aquí están nuestros estudios, bueno, va a estar con nosotros aquí en Libre Expresión cada vez que se pueda. Así que. No, yo feliz. Bueno, te informo que vas a estar conmigo cada vez que se pueda. Me estoy informando ahorita. No, yo feliz de colaborar con ustedes. Yo tuve la oportunidad de estar colaborando con reportajes desde New York, sí, ¿verdad? Sí, del trabajo que está haciendo la comunidad nicaragüense y los diversos movimientos que se han formado allá. Y bueno, ahora que estoy por estos lugares, tengo el placer y el honor de estar con vos en este espacio. Así es, qué alegre, qué bueno. Nos sentimos en casa, así estábamos hablando fuera del aire. Definitivamente. Oíme, estamos en un mes bastante decisivo e importante para Nicaragua. Es un mes donde se van a realizar una serie de actividades que pueden llevar a la mejoría de la situación o a empeorarla. Todo esto va a depender de las decisiones que tome el gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Así es. Este mes hay mucho alrededor del tema de las sanciones, no solamente de Estados Unidos, sino también de la comunidad europea. Y lo que se está tratando de hacer y el mundo está tratando de colaborar es de decirle al gobierno de Daniel Ortega de que es momento de que acepten que es necesaria una transición democrática, pacífica y, por supuesto, de que cesen a la represión y que accedan a liberar a todos los presos políticos sin seguir encarcelando, porque todos los días hay algún reporte de algún secuestrado de que estuvo en la calle o quería hacer algún tipo de manifestación y entonces los echan presos. Así, esto está súper corroborado, ¿no? Cada situación que está pasando en el país, se tiene una fecha definitiva para la liberación de los presos políticos, tiene que ser este 18 de junio, mi estimada Berta. Yo pienso que este mes se está sometiendo a la mayor presión que ha tenido el gobierno desde que empezó, Berta, esta insurrección cívica desde este pasado 18 de abril del año pasado. Y esperemos pues que se tomen las mejores decisiones y que se pueda dialogar y ceder y cumplir sobre todo con las promesas que han ellos hecho, con los acuerdos firmados también con la comunidad internacional. Y que hasta ellos mismos han propuesto, porque por ejemplo el tema del retorno seguro y la ley de la paz, etcétera, además que la gente no lo cree. La gente que sí ha tomado el riesgo ha terminado mal, porque los han capturado, porque siguen asediándolos en sus casas. Miremos las familias cómo están denunciando. Y algo también lamentable es que precisamente porque la gente no le está creyendo al gobierno, porque no cumple lo que dice, es que más y más nicaragüenses están emigrando. Ya se habla de más de 100,000 nicaragüenses que han salido hacia Costa Rica. También hay una gran comunidad que está en España y el tema de la migración hacia Estados Unidos, que desafortunadamente se está, digamos, sumando o combinando con la migración centroamericana, las grandes caravanas que hay, y eso pone en riesgo la vida de muchos nicaragüenses. A propósito de ese tema, más adelante, la próxima semana, vamos a tener de invitada a una abogada que está en Texas. Y ella está trabajando con muchos migrantes que han entrado por la frontera, que están detenidos y que están en circunstancias muy difíciles. Yo quisiera como comprender más y explicarles a ustedes, a nuestra audiencia, qué implicaciones hay, ¿verdad? Y cuáles son los riesgos y por qué en realidad uno tiene que
que tener mucho cuidado. O sea, ya van, bueno, recientemente un nicaragüense perdió la vida, lamentable, y hay que medir también los riesgos, ¿verdad? Porque y hay salir del país para que no perdas la vida por un asesinato de parte del gobierno y la venís a perder aquí al desierto. Entonces, es bien difícil, pero aquí en Libre Expresión pues queremos compartir esa información que es oportuna para ustedes. Así es. Espacios como estos, como Libre Expresión, como el noticiero de Voces en Libertad, se han creado precisamente para ayudarlos a recibir la información que tanto se necesita. Fíjate que me han escrito, Berta, a mis redes solicitando en este espacio la colaboración de un experto en temas legales. ¿Cómo puede hacer una persona que viene ilegalmente cruzando la frontera, es detenida, es llevada a un centro de detención? ¿Cómo funciona? Porque mira, se han visto diversos casos en donde los abogados les roban a las personas, sí. ¿Me entendés? La gente con mucha dificultad envía el dinero desde Nicaragua, les pagan un abogado que no está certificado acá y pierden lamentablemente el dinero. También sí. El tema de las fianzas, cómo funciona. Sí. Ese espacio que vas a tener, yo creo que va a ser buenísimo. Vamos a tratar de recibir llamadas telefónicas sí. también para que hagan sus consultas. Eso queremos. Eso es muy importante. Y está siendo muy solicitado ese tema. Vamos a hacerlo y lo vamos a anunciar para que puedan conectarse. Uh-huh. Bueno, el día de hoy, los viernes, Dalia, generalmente los viernes yo los ocupo para tener un espacio para jóvenes. Hay un grupo de activismo digital que es el Team at NIC, que son un grupo de jóvenes voluntarios que se organizaron y están haciendo un buen trabajo porque están compartiendo mucha información. Ellos nos colaboran todos los viernes con diferentes temas y hoy va a estarnos acompañando Chenko, ¿verdad? Ellos desafortunadamente no pueden dar sus rostros ni su identidad porque tienen mucho temor de las represalias del gobierno. Yo lamento mucho eso porque imagínate, o sea, aquí en este país no se puede expresar uno porque te pueden estar presos por eso. Para muestra un botón, muchos universitarios profesionales están ahorita en una celda injustamente, donde nunca se debieron haber pisado. Esperemos, Berta, que este 18 de junio se cumpla con los acuerdos llegados Entonces, vamos a estar con Chenko y a continuación, sí, vamos a dar la bienvenida a otro joven, él es estudiante, porque ya no puede seguir estudiando, de medicina, y él era miembro de la UNEN. Y lo que él me comentaba cuando yo hablaba con él es que realmente la corrupción que hay en UNEN es una cuestión increíble y que por responsabilidad de ellos es que muchos jóvenes o salen mediocres de la universidad o pasan demasiadas dificultades porque no le entregan la ayuda que debería de estar destinada para apoyar a estos estudiantes. Y finalmente, cómo la UNEN era utilizada realmente como un instrumento para propaganda política del gobierno y cómo los estudiantes eran obligados a responder a una simpatía hacia el gobierno. Entonces, hoy nos va a acompañar su seudónimo es La Trinchera y participó en esta resistencia que hubo en la UNEN. Él estuvo asistiendo a muchos de los heridos y bueno, vamos a compartir con él un poco de eso. Entonces, damos la bienvenida a La Trinchera. Como les decía, él no puede mostrar su identidad porque tiene temor a represalias. De hecho, él ya no está en su casa, tiene que estar en casas de seguridad. En circunstancias difíciles, porque también estos chavalos, como están escondidos, no pueden trabajar. Muchos de ellos son de escasos recursos, vienen de los departamentos. O sea, realmente es bien difícil lo que están viviendo. Así que hoy vamos a conversar con él. Sí, queremos hacerle una serie de preguntas, entre ellas, ¿en qué momento él decidió dejar UNEN y apoyar a la causa? Tengo entendido que él estuvo atendiendo a heridos, ¿no? En los momentos más difíciles. Y bueno, él cambió de opinión completamente, a pesar de ser parte de las filas de UNEN. Así es. Por muchos años. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio. Ya cuando regresemos, nos conectamos con La Trinchera, que está en Nicaragua. Quédese con nosotros. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en voz de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web como Voces en Libertad.
nosotras, las periodistas nicaragüenses, le exigimos a la dictadura Ortega Murillo la liberación inmediata de nuestra colega Lucía Pineda Ubau, secuestrada el pasado 21 de diciembre del año 2018, cuando se encontraba trabajando en las instalaciones de 100% Noticias. Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora representan la criminalización del periodismo en Nicaragua, que evidencia el autoritarismo de un régimen que coarta la libertad de expresión mediante la cárcel, la represión y el exilio del periodismo crítico. Lucía Pineda ha sido acusada por los delitos de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas, cuando lo único que ha hecho es informar sobre las protestas ciudadanas bajo un contexto de represión policial y parapolicial desde el 18 de abril de 2018. En la cárcel, Lucía Pineda sufre enfermedades que requieren de tratamiento médico especializado y su correspondiente medicación. Pese a estas circunstancias, no se ha logrado que las autoridades permitan se den la atención médica que ella requiere. Lucía Pineda Ubau es la única mujer periodista presa en el hemisferio occidental por ejercer su derecho a la libertad de prensa e informar de manera crítica e independiente. Por eso, nosotras aquí y en toda la bolita del mundo exigimos su libertad. Libertad ya para Lucía Pineda, Miguel Mora y todos nuestros colegas que están siendo perseguidos. Es momento de que creo que alcemos las voces por ellos que no pueden y esperemos que estén bien, ¿verdad? Así es, estudiantes, campesinos, profesionales, periodistas, todas las personas que están injustamente en una cárcel deben de ser liberadas inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente. Y a los excarcelados también libertad plena. Vamos a pasar ahora con La Trinchera, como yo les decía, este estudiante de medicina que ha estado participando activamente en esta insurrección cívica. Y él fue miembro de UNEM. Ahora hay una demanda de parte de la comunidad universitaria alrededor de la independencia, de la autonomía. Y vamos a conversar un poco de eso también con La Trinchera. Bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en Libre Expresión. ¿Aló? ¿Aló? Buenos días. Bueno, tenemos ahí problemitas con técnicos, siempre sucede. Recuerden con la que, comunicación. Sí, recuerden que estamos llamando, es una llamada internacional, sí. Entonces generalmente a veces se nos complica la conexión. Sí, pero bueno, vamos a tratar de comunicarnos en un par de minutos con La Trinchera. Vamos a ver si él puede escucharnos en estos momentos. Aló, muy buenos días. Aló. ¿Todavía tenemos problemas con la comunicación? Sí. ¿Hola? Sí, bueno, se cayó la llamada. Se cayó. Vamos a intentar reconectar nuevamente la llamada para que él nos pueda dar sus declaraciones y cómo está viviendo la situación a un año y un poquito más, ¿verdad?, de esta insurrección cívica, de la crisis sociopolítica que se dio en Nicaragua, mi estimada Berta. Vamos a ver si nos podemos comunicar con La Trinchera. Todavía está marcando. Queremos bueno, que nos dé todos los detalles y esperamos es. Que ustedes no, puedan. Y este tema de la demanda universitaria, fíjate que es algo que desafortunadamente no se logró, digamos, contrarrestar desde un inicio. O sea, el Frente Sandinista siempre ha tenido control de ciertos sectores, entre ellos el sector universitario. Históricamente, pues ellos han estado dominando y era una de las fuerzas también de manifestación de parte del Frente Sandinista. O sea, cada vez que querían haber una revuelta, ellos utilizaban ese brazo para poder movilizarlos. Ahora realmente es un grupo muy reducido el que está, digamos, secuestrando UNEM, pero la gran mayoría de los liderazgos estudiantiles, universitarios, están en contra y están reclamando una reforma profunda al sistema. Hace poco hubo también una actividad en Costa Rica de las organizaciones universitarias de la región y ahí llegaron estudiantes a, digamos, demandar este cambio y a denunciar lo que UNEM está haciendo en Nicaragua. Entonces los chavalos son pues muy valientes
y creo que como ciudadanía nosotros tenemos que respaldar esta demanda de los universitarios. O sea, recordemos que el presupuesto nacional otorga el 6% para la educación superior, y la gran pregunta es cómo esos fondos se administran, y hasta el momento se han estado administrando de una manera poco transparente, y eso es parte de lo que los estudiantes están demandando. Sí, parece que tenemos ya en línea a La Trinchera. También bueno, esperemos también que el gobierno cese la persecución, totalmente, la represión, porque esto afecta, ¿verdad? Te afecta de manera personal también. O sea, ¿cómo es posible sentirte perseguido? ¿Cómo es posible estarte escondiendo en tu propio país? No poder estar en tu casa, que tu familia sea amenazada. Chavalos que dejaron de estudiar. Ajá. O sea, chavalos que tuvieron que salirse de la universidad precisamente por temas de seguridad, porque no pueden circular libremente, y todos los estudiantes también que tuvieron que salir de Nicaragua, y muchos de ellos están en Costa Rica. Ya casi a punto de coronar su carrera universitaria, o ya tal vez ya había sido coronada su carrera universitaria. Tenemos a La Trinchera. No, vamos a pasar. ¿Vamos a pasar? Nos dice Winston, ¿todavía? Nuestro querido Winston. Tenemos problemas con La Trinchera, pero vamos a pasar con Shenko. Él es miembro de Team Adnic, este grupo de activismo digital. Y con él vamos a hablar un poco acerca de lo que vos mencionabas, precisamente estas fechas que están muy importantes y relevantes. Un mes muy importante. ¿Verdad? Por el tema de las sanciones, etcétera. Así que quiero dar la bienvenida a Shenko nuevamente. Yo lamento que no pueda mostrar su rostro por razones de seguridad, pero sí quiero hacer un preámbulo porque a mí me sorprende la capacidad que tienen los chavalos y el entusiasmo. Él es graduado, ¿verdad? Él es ingeniero industrial y se encuentra realizando una maestría ahorita en Brasil. Él me decía, mi anhelo es regresar a Nicaragua y poder trabajar en los procesos industriales del país, todas las transformaciones que tienen que ver con temas de energías, de producto, etcétera. Entonces, ¿cómo se está perdiendo el talento que tenemos en nuestro país, que tiene que estar fuera por razones de seguridad? Vamos a conversar con él. Shenko, ¿nos escuchás? Buenos días. Buenos días, las escucho. Bueno, gracias por acompañarnos aquí en Libre Expresión. No, con muchísimo gusto, y el placer es todo mío de estar con ustedes. Mira, Shenko, contanos rapidito un poco de tu participación en esta insurrección cívica. ¿Cómo vos te unís a Team Adnic? Perfecto. Entonces, mi participación, puedo decir que comenzó el mismísimo 18 de abril. Yo estuve presente en las manifestaciones de Camino de Oriente el primer día. No estuve en el momento en que hubo la golpiza. Llegué un poco después, pero ahí pues siempre lo que recuerdo es aquel policía que nos está apuntando con un arma para que nos fuéramos. Entonces, a partir de ahí, digamos, comenzó como mi compromiso, ¿no? Y a partir de ahí he tenido como esa, el anhelo, ¿no?, de participar, de transformar un poco la realidad que vive en nuestro país, digamos, y no habiendo encontrado ninguna otra forma viable. Entonces fue cuando conocí a otros muchachos que estaban también en la trinchera tecnológica, digamos, siempre lo había hecho así, me había conocido al Team Adnic, pues, y ahora soy parte de ellos y estamos contribuyendo. Hay diferentes formas de Adnic, por ejemplo, nosotros nos hemos contactado con madres, con familiares de presos políticos y hemos, encausado o he sido como un canal, ¿no?, entre las personas que quieren ayudar y estas personas que lo necesitan porque por cuestiones de trabajo, que no pueden acceder al empleo o que están en una situación de riesgo, entonces no pueden exponerse tanto. Entonces ahí, digamos, se les ha llevado alguna ayuda. Esta es como una de las cosas más fuertes que tenemos como Team Adnic. Otro es que nosotros participamos activamente de las campañas, sea tanto que en apoyo a la Alianza Cívica, en apoyo a la Unidad Nacional Azul y Blanco, y también lo hacemos, digamos, de mutuo propio. Lo hacemos mutuo propio en el sentido de que a veces proponemos, ¿no?, alguna campaña o alguna campaña educativa respecto a la realidad política y a veces a la realidad económica o cultural del país.
importante es para vos que se realice este tipo de activismo digital? ¿Qué tan importante es este tipo de plataformas para que sigan ampliándose y creciendo? Los felicitamos porque son pioneros en este tema. ¿Qué tan importante es? Pues fíjate que desde el punto de vista de la incidencia internacional nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en los diferentes congresos, en las diferentes sesiones de trabajo de la OEA y en otros espacios que han mencionado que ese activismo, que ese gritar, digamos, desde las redes sociales, ha permitido como crear un eco y una conciencia. Yo recuerdo, inclusive, que el mismísimo día que estaba aconteciendo todo allá por vuelta del 19-20 de abril, yo recuerdo que al meterme a Twitter y buscar el trending topic, o sea, estaban casi 225 mil tweets con el hashtag de SOS Nicaragua. Desde ahí me di cuenta de que ese espacio era fundamental. A partir de ahí, nosotros aparecimos en numerosas palestras, en numerosas columnas, etcétera. Entonces me di cuenta de que este interactuar con el mundo, de pedir cosas, de escribirle a los embajadores de la OEA, de escribirle a los presidentes, a los cabezas de gobierno de cada uno de los países, puede funcionar. Entonces, ahí, por ahí que nos dimos cuenta y obviamente, digamos, lo impulsamos más y supimos, por ejemplo, lo que habían hecho en Venezuela con respecto a las campañas, respecto a cómo se organizaban. Entonces, intentamos también ahí un poco emularlos a ellos porque ellos también tienen este mismo modelo de interacción, este mismo modelo de hacer alguna campaña, algún hashtag y, digamos, van al frente en esto con nosotros y nos han enseñado. Chenco, desde la visión de ustedes y vos como jóvenes, como joven, este mes de junio hay varias fechas que son claves para ir definiendo lo que va a ocurrir con Nicaragua, sobre todo por la demanda de la transición democrática. ¿Qué han ustedes compartido? ¿Qué información tienen acerca de fechas como el 18 de junio con la liberación de los presos, el tema del vencimiento del plazo para el tema del canal interoceánico, etcétera? Muy bien. Entonces, la represión ha llegado a un punto, ¿verdad? A mí me gusta siempre llamarla de abril revolución o de revolución de abril, lo que sea, ¿no? Llegó un punto en este momento de junio, estamos hablando ya pasado 14 meses del levantamiento inicial, llegó un punto inédito para todos nosotros, porque son los vencimientos de plazos de sanciones que han hecho tal vez el mayor daño a la estructura política que ha montado el Frente Sandinista de Liberación Nacional, encabezado por Daniel Ortega y el sandinismo como tal. Entonces, llega un momento, ¿verdad?, en este mes, que es el 13 de junio, que es el vencimiento primero de los 6 meses para la presentación de presupuesto o de presentación de el financiamiento que pueda recibir el proyecto del canal interoceánico. Para nosotros tal vez pudo pasar desapercibido este tiempo, ¿no? Para muchos de nosotros, porque nosotros tal vez no estamos muy involucrados en el tema del canal. Sin embargo, revisando, digamos, toda la estructura y todo lo que envuelve el canal, realmente esto obedece a una cláusula que está en la ley 840, la ley del canal interoceánico, y establece que a falta de presupuesto, a falta de financiamiento para uno de los subproyectos, digamos que se suspende o se deroga ese subproyecto. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Ahí podría haber una trampa. Si no hay dinero, entre comillas, para un subproyecto, puede haberlo para los demás subproyectos. Recordemos que subproyecto dentro de ese canal estaba un aeropuerto, dos puertos en los océanos, estaban sitios turísticos, y raramente colocan como uno de los puntos, como un subproyecto, el canal mismo. Entonces, ahí obviamente sabemos que la ley 840 está plagada de errores y plagada de cuestiones que nos lastiman a nosotros mismos. El mismo Medardo le decía al presidente, ¿no?, durante el diálogo de frente, o sea, viola 41 artículos de la Constitución Política. Entonces, pero, además de todo ese daño que puede hacer,
ese vencimiento de un plazo para ese subproyecto llamado canal interoceánico puede ser como esa ventana que nos permita derogar toda la ley, porque realmente la ley está derogada. Y otra cosa que está pasando, obviamente este señor empresario chino Wang Jing ha desaparecido del escenario económico. Se había difundido aquella noticia que había perdido cerca de $1,000 millones en un momento dado, en una mala inversión, en una caída de una bolsa, creo. Entonces ahí, digamos, él desapareció del mapa, entonces ha dejado al gobierno realmente amparando y diciéndonos que el canal interoceánico va, pero solamente en solitario. Entonces ahí tenemos un primer punto, y es como tenemos ahí un resquicio, una pequeña salida para exigir al gobierno de Daniel Ortega que derogue totalmente la ley del canal. Aún así sea solo un subproyecto, pero esa ventana nos la da ese artículo en el 840 para poder derogar todo. Esta es la primera fecha. Una segunda fecha es la del 18 de junio. Y esta fecha no es solamente, digamos, el gobierno de Nicaragua versus la Alianza Cívica. No. Obviamente aquí estamos involucrados todos los nicaragüenses, pero también está la observación de la OEA como tal y está la observación del Vaticano. O sea, porque en la persona del nuncio, ¿no? Y la OEA, porque fue designado el señor Rosa Díaz por el señor Luis Almagro. Entonces, aquí tenemos todo un foco de atención sobre Nicaragua con respecto a la fecha del 18 de junio. Y resulta que también la Unión Europea ha establecido el mismo día, y esto creo que Ramón Juárez ha dicho, ¿verdad?, en un momento, esa va a ser la fecha para que nosotros también nos sentemos a ver cuáles van a ser esas sanciones. El 18 de junio, porque es la liberación de los presos políticos que ellos mismos visitaron, si nosotros recordamos bien, en enero pasado. Entonces ahí tenemos una fecha que tiene a varios organismos internacionales o varios foros internacionales, digamos, parados de pestaña. 18 de junio. Interesa a la OEA, le interesa al Vaticano, nos interesa a todos los a todos como nicaragüenses, y le interesa también a la Unión Europea, porque de no cumplirse este acuerdo fundamental que es liberar presos políticos, nosotros podríamos salir del acuerdo de asociación que Nicaragua tiene con ellos, y ellos lo primero que anunció este señor presidente del Parlamento Europeo fue que nosotros vamos a mandar sanciones severas. Ellos siempre lo avisan así, digamos, y lo dejan ir, por decirlo de una forma coloquial. Forma muy coloquial nicaragüense. No, y es que sí, o sea, la comunidad internacional está siendo bien seria y lo ha advertido muy, muy claramente. Y están muy a la expectativa de los avances de esta negociación. Muchísimo que ver y que discutir para este mes de junio, mi estimado Chenko. También quería preguntarte, así de manera muy personal, para vos, ¿qué tan importante es continuar realizando este trabajo desde las plataformas digitales, en redes sociales, ejerciendo presión y ejerciendo pues concientización también de parte de los organismos internacionales y también de la misma comunidad nicaragüense? Fíjate que relaciono esta pregunta que estás haciendo con incluso estas dos fechas que venían, que son 21 de junio, termina los 180 días de evaluación de la NICA Act, y el 26, que es la reunión de embajadores. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos, digamos así, los contactos o los usuarios de estas personas en Twitter, digamos que también los hemos conseguido en Facebook, en otros lados, en otras plataformas. Entonces, nuestro trabajo ha sido como esa incidencia fuerte, y sobre todo esa incidencia en aquellos países que van a representar para nosotros un voto, más un voto o menos un voto, en un posible escrutinio, ¿no?, que se tenga dentro del foro de la Organización de los Estados Americanos. Y digamos que nosotros siempre mantenemos ese contacto, por lo menos por redes sociales, con los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, para, digamos, crear esa incidencia y que observen esta realidad, porque ellos mismos han dicho, de hecho lo han dicho el día de ayer: esto es un show, no es un teatro lo que está intentando montar el gobierno, porque realmente no están liberando. Entonces, esa es como nuestra labor. Ellos realmente están excarcelando, no están liberando. Entonces,
si nosotros mostrásemos o nosotros dejásemos de mostrar la realidad como es, el gobierno perfectamente podría montar una situación diferente. Y estamos en la era digital, estamos en la era de las redes sociales, estamos en la era donde no escapa nada, donde un video de un reo político es difundido en cuestión de minutos en todo el país y obviamente llevado a instancias internacionales. Por lo tanto, estamos en un momento clave de la incidencia, de la incidencia interactiva, de la incidencia tecnológica, y creemos y confiamos de que podamos hacer un buen trabajo en este campo en estos próximos días. Digamos, nosotros nos estamos poniendo las pilas porque ya con estas fechas que vienen, digamos, vienen nuestras campañas ahí para impulsar, digamos, acciones conjuntas, inclusive con otros movimientos digitales, no solamente ADLI. Mencionaste el 21 de junio como la fecha para la revisión del NICA Act. Contanos un poco acerca de las implicaciones que tendría la aplicación del NICA Act, qué tan probable es que se proceda con ello. Perfecto. Hay que recordar que la última modificación que se le hizo a la NICA Act fue precisamente que fuera más personalizada. Es decir, va a tener una especie, creo que hay un analista político por ahí lo mencionaba, como una especie de efecto carambola, porque no solamente te afecta en lo político, en cuanto a que te merma tu participación como tal y tus derechos políticos, sino que también merma el aspecto económico. Y ya lo ha hecho el gobierno de Estados Unidos, ya ha sancionado a funcionarios, de hecho ahí está incluida la señora Rosario Murillo en ese combo de sanciones, porque el vencimiento de la fecha que implica que la Secretaría de Estado tiene que presentar un informe de lo que está sucediendo en Nicaragua y cómo el Estado de Nicaragua está resolviendo el asunto de la restitución democrática y por otro lado de la libertad de expresión y la libertad ciudadana. Si él quisiera ahorita presentar un informe con lo que posteó ayer diciendo que es un teatro, evidentemente ese informe va a ser un desastre. Y si es un desastre, significa entonces que podemos ya comenzar a escribir nombres y apellidos de personas que han participado activamente en la represión, que han participado activamente en esta violencia gubernamental, crímenes de lesa humanidad condenados en un momento con el interdisciplinario de expertos independientes. Entonces, ahí tenemos un combo perfecto de nombres propios para que sean incluidos. Entonces, este informe como tal va a incluir nombres concretos de personas, va a sancionar directamente y va a ir sobre la médula de las personas involucradas en esta represión. O sea que aquí vamos a ver más nombres y probablemente son esos nombres que mucha gente ha pedido. Me parece, por mencionar un ejemplo, me parece que la actual ministra de Salud, Sonia Castro, por ejemplo, es una de las personas que mucho la gente ha mencionado en tweets que no la han sancionado directamente, pero que no se ha visto más. Me parece a mí, si no estoy mal, que también el propio presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, estaba también en esa lista como de pedidos, pero todavía no concedidos. Entonces, es probable que a partir del 21 de junio ya veamos muchos más nombres ahí y, digamos, se active ese proceso de sanción. Recordemos que es congelamiento de cuentas, es negación del permiso de entrar a Estados Unidos, negación del derecho a la visa como tal y otras sanciones. El tema de toda la investigación que se hace de las empresas que tienen alguna relación con estos recursos ligados al ALBA y toda esa red, ¿no?, que hizo de alguna manera que el crecimiento económico fuera posible, pero que al final vienen financiados con recursos que ni siquiera fueron declarados por el presupuesto nacional, mucha corrupción de por medio, y bueno, que al final es parte de esta transparencia que el gobierno tiene que asumir debido a estas sanciones. Y algo también que a veces es difícil porque obviamente esto va a tener un impacto
en la economía local, es decir, que hay mucho temor de la población alrededor de las consecuencias del NICA Act, porque si ya se han perdido más de 300,000 empleos, pues cómo será ahora que muchas de estas empresas y muchas de estas personas allegadas al gobierno pues serían sancionadas y les dificultaría también su actividad económica de alguna manera. O sea, recordemos que Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua y bueno, sumado también a una sanción con Europa, pues pondría en aprietos mucho de esto que tiene que ver con el desarrollo económico. Bastante comprometido, y algo que no veíamos ahí en la gráfica es que este 20 de junio también el secretario general de Estados Unidos va a presentar un informe con una lista de personas aliadas al Estado que trabajan para ellos, que han sido acusados de corrupción, de violaciones a los derechos humanos y lavado de dinero. El secretario Mike Pompeo lo va a presentar este 20 de junio ante el Congreso para sancionarlos. Así. También ese punto faltaba en esa gráfica para que lo tengamos muy en cuenta y sigamos ejerciendo presión, sigamos trabajando, sigamos apoyando a estos medios digitales como sí. Lo es ADNIC, y los queremos felicitar muchísimo y queremos pues también llevarles el mensaje a ustedes también que no dejemos de denunciar este tipo de atropellos y violaciones a los derechos humanos por las que hemos pasado durante no solo el año pasado, ¿verdad? Durante muchísimos años atrás. Así es, Chenco, tus últimos comentarios. Yo creo que vamos a seguir conversando con vos. Porque vos tenés una visión también, según lo que nosotros conversábamos antes, de cómo la llegada de Daniel Ortega y del Frente Sandinista al poder ha venido deteriorando la institucionalidad, ha venido rompiendo el Estado de Derecho en nuestro país. Y yo creo que es bien importante escuchar la voz de los jóvenes. ¿Cómo los jóvenes están percibiendo todo esto que ha ocurrido y cómo también hay una visión tan distinta? Hay algo que a mí me impactó cuando de repente lo miras claramente, ¿no? La consigna de los 80 era patria libre o morir. Sí. Nuestra consigna y la nueva generación dice patria libre y vivir. Yo creo que eso demuestra el cambio de valores que tenemos en Nicaragua y lo que puede ser una nueva Nicaragua. Mira, mis comentarios sobre esto. Resulta que para muchos de nosotros, los jóvenes que ahora tenemos, yo voy a cumplir ahora 24 el próximo mes. ¿Qué pasa? Cuando fue elegido Daniel Ortega, en esas elecciones donde ganó con el 38%, yo tenía 11 años. O sea, creo que ahí hasta los 30 años, hay personas que por ahí participaron o no de ese proceso político, de ese proceso democrático en su momento, ¿no? Que si era democrático no, eso habría que verlo, porque ahora hasta eso, digamos, se está poniendo en duda en la OEA. Entonces, ¿qué pasa? Es una, para nosotros ha representado el mayor impacto y el mayor efecto porque somos la población que está entrando por el mercado laboral o está despegando algún proyecto de emprendimiento. ¿Qué pasa? Ves una situación que para vos no es normal, que para vos es totalmente anómala, desde el Estado de Derecho, que este señor vino a destruir, vino a desbaratar. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros siempre fue una figura, siempre ha sido para los jóvenes como una figura contraria a lo que nosotros queremos. Porque, digamos, desde que él llegó al poder, él ha colocado todos los ministros y es toda la, como le llaman en los círculos sandinistas, la vieja guardia. Entonces, toda la vieja guardia está representada como en el Estado y tenemos toda la población joven de este lado. Entonces, para nosotros siempre fue un Estado que intentó como acercar a los jóvenes, pero de una manera grosera, de una manera grosera. Y eso llevó a la manipulación. O sea, llevamos ya 12 años, cumplidos ahora en enero, 12 años de una manipulación desde el aspecto educativo. Entonces tenemos en 12 años, si nosotros sacamos cuenta, tenemos una generación completa de personas que pasaron desde el primer grado de la primaria hasta la secundaria toda, y un año más todavía, bajo el gobierno de Ortega, o sea, bajo una influencia política.
porque la educación fue politizada. Entonces, ahí tenés como otra deuda que nos deja, que nos va a dejar este gobierno, y es como ese peso, ese golpe bajo que nos dio la educación. Entonces, siempre lo hemos visto así, ¿no? Como alguien que verdaderamente ha manipulado toda la realidad. Y ahora que decís del patria libre y vivir, patria libre o morir, sí, coincido con vos, es un cambio de valores. Porque recordemos que lo que se había impuesto en los años 80 era quitar una dictadura para poner otra, Era lastimosamente una especie de dictadura comunista. Recordemos que para que ellos soltaran el poder tuvo que haber esta guerra civil, ¿no? de estos años 80, y ellos se sientan a negociar precisamente porque ellos tienen una presión. Entonces, ¿qué pasa? Él siempre ha querido el poder. Entonces, hasta eso, entonces, para nosotros lo vemos como una figura avara, ¿no? Que codicia siempre el poder, que siempre ha querido someter a otras personas, someter a todo y todo y destruir todo aquello que se le opone. O sea, ¿y qué pasa? Tal vez nuestra memoria es muy corta, la memoria de los jóvenes es muy corta, pero cualquier persona de más edad, porque tiene a veces amnesia, no recuerda todas las cosas que pasaron en los años 80, los años 90, las protestas y todo, hasta que él llegó finalmente al poder, porque, digamos, molestó tanto que llegó al poder. Entonces, para nosotros tal vez como no tenemos como esos recuerdos, porque no somos tan viejos, pero sí las personas de mayor edad recuerdan mucho eso, y para nosotros fue así como un destape. Yo contaba a otra persona, creo que nunca los jóvenes habíamos leído tanta historia como en estos 14 meses de insurrección. O sea, nunca leímos tanta historia de Nicaragua para llegar a este momento y decir, hombre, es que esto nunca ha cambiado. O sea, hemos vivido 40 años de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, de una posible dictadura socialista, de socialista comunista. La hemos vivido nosotros así en carne propia. Entonces, vemos la historia, no hemos pasado de lo mismo. Entonces, esto, la verdad es que para bien o para mal nos ha servido, ¿no? También leer mucha historia y aprender como de esos errores para crear la nueva Nicaragua, y son estos valores que precisamente vos mencionás de patria libre para vivir, y creo que eso es lo que queremos todos. Nadie quiere aquí ser mártir, nadie está poniendo aquí el pellejo, pero lamentablemente el gobierno sí ha terminado con la vida de muchas personas que precisamente no iban con esta idea, no iban con valores positivos y valores obviamente de respeto a la vida y a vivir todos en democracia, que eso es lo que verdaderamente queremos. Excelente, me encanta todo lo que acabas de decir, y para agregar un poquito más, no estamos en la era de Dirección Nacional, ordene, todos como sí, borregos, todo lo que dice el gobierno y todos van como borregos repitiendo y repitiendo lo mismo. No, estamos en una generación que piensa, que opina, que tiene todos sus derechos, como lo hemos tenido a lo largo de los años, a libre expresión, señoras y señores. No estamos para obedecer órdenes a las cuales no estamos de acuerdo, Berta. O sea, en los 80 era eso, Dirección Nacional, ordene. La educación era una bomba más dos bombas, tres bombas. Y ahorita, que estamos en el 2019, vemos en los libros, fíjate que me asusta. Mi hermana me enseñó, me mandó por fotografía, uno de los libros con los que estudia mi sobrinita primaria, y es increíble, o sea, el culto a las figuras políticas del gobierno es impresionante, sí. Creo que eso se tiene que cambiar inmediatamente. Ojalá también fuera las figuras políticas, también. O sea, el culto a la personalidad de Daniel y Rosario Murillo, como el papa y la mama de Nicaragua. Así es. Que todos le debemos a ellos. Que tenemos que agradecerles a ellos porque nos dan educación, salud. No es así. Y como decía Chenco, es impresionante, de verdad que sí, porque imagínate, vos estás pagando las consecuencias de una elección en la cual ni siquiera participaste y ni siquiera te permitieron opinar, y ahora que quieres opinar tampoco puedes hacerlo porque entonces te reprimen. Así es. Impresionante. Pero vamos a cambiar eso, y hay que mantener la fe y la esperanza de que ese cambio viene. Vamos a tener una nueva Nicaragua donde vamos a alcanzar todos y todas, ¿verdad? Sí. Porque también eso siempre yo lo digo, Nicaragua es para los nicaragüenses, o sea, aquí no podemos sacar al 28% que todavía sigue apoyando a Daniel Ortega, o sea, todos tenemos que aprender a convivir y hacerlo bien. Y reconstruir un país nuevamente, todo es porque va a quedar destruido, o sea, Nicaragua va a quedar, pero tiene los nicaragüenses que tenemos amor por nuestra patria y eso va a ser ese cambio que necesitamos. Chenco,
Ya estamos terminando el programa, te agradecemos. Muchísimas gracias, Chenco. Felicitaciones a vos y a todo tu equipo que están haciendo un trabajo excelente y que siga así y que siga y se mantenga firme y firme y más personas se sumen a hacer este tipo de trabajos en redes sociales y digitales. Bueno, yo agradecidísimo con ustedes, Berta y Odalia. Y bueno, y espero poderlos acompañar en otras ocasiones. Eso es lo que los chavalos piensan. Hay un grupo de jóvenes en Nicaragua que está demandando y reclamando esos cambios. Es momento de que los adultos se pongan a un ladito y den paso a estas nuevas, a esta nueva generación que es muy capaz y que sobre todo tiene mucho entusiasmo para hacer esos cambios. Por supuesto que sí. Y bueno, así vamos llegando ahí al final. Odalia, gracias por haberme acompañado hoy. Gracias vamos a vos por invitarme. Prométeme que te vamos a tener aquí todos los viernes. ¡Lo prometo! Por lo menos. A ver, me estoy comprometiendo. Mira que te dicen, entonces déjame pensarlo y dale, a ver cómo está el tiempo. Yo sí, espero que sí. Sería el éxito, ¿verdad? Sería el éxito. Y de verdad que me encantó mucho esta intervención. Vamos a hacer ahorita un ejercicio de ánimo, ¿verdad? No, porque es importante. Mira, Dalia, y vos lo has vivido. O sea, hay días que uno amanece arrastrado. O sea, hay días que amanece. Y las mujeres peor, pues las pobres mujeres ya se imaginan, ¿verdad? Con todos los ciclos hormonales. Pero es importante, Dios, sí, es importante recordar que somos seres humanos, que estamos constituidos por emociones, por un espíritu, por una mente. Y hay que cuidarnos. Hay que cuidarnos. Si uno se siente triste, si uno se siente agobiado, preocupado, pues vaya a buscarse a su amigo, vaya a buscarse a un familiar que usted quiera mucho, que confíe para que reciba palabras. Si usted es una persona cristiana, una persona con mucha espiritualidad, también yo creo que acudir a Dios y tener momentos íntimos de reflexión ayudan. Pero lo peor que podemos hacer es perder la esperanza y bajar los brazos, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo que quiere el régimen. Creo que el régimen quiere que nos cansemos. Creo que el régimen quiere que digamos, estábamos mejor antes. Pero eso es una trampa mental y tenemos que romper con esa trampa. No estábamos mejor antes. Eso era una fachada lo que había. O sea, el sistema ha estado podrido desde hace muchos años. Y vamos a estar mejor. Eso lo podemos garantizar. Todo proceso de transformación cuesta. Y sacar a una dictadura no es fácil. La historia demuestra que estos procesos hacia la democratización siempre han sido difíciles y desafortunadamente hay muchas vidas que se han perdido y lamentamos que estemos en esto nuevamente en Nicaragua. Pero precisamente para romper esos ciclos tenemos que tomar conciencia. Como ciudadanía tenemos que empoderarnos y saber que somos capaces de hacer ese cambio. Entonces yo les animo, te animo, Dalia, que cobremos fuerza. Yo he estado por momentos, mirá, que yo dije, ya no sos humana, eso nos pasa a todos. Pero vale la pena, y estamos unidos, o sea, estamos juntos. Nosotros quizás desde aquí por diferentes circunstancias, pero estamos unidos. Y unidos también desde nuestro espíritu, desde nuestro corazón, por esta mejor Nicaragua. Así es, y además al pueblo nicaragüense se caracteriza por saber cómo derrotar dictaduras, saber cómo trabajar en unidad siempre. Esa es la clave. Así que ánimos, nosotros seguimos más fuertes que nunca. Es un proceso difícil, pero no imposible. Así que lo animamos a continuar trabajando para construir un nuevo país. Mira, hermana, ya Winston te... Odalia, ya. Mira, equipo de libre expresión, me encanta. Ay, Winston, mira, gracias. ¿Quién nos aguanta? ¿Ya conocen a Winston? Aquí ya se ha presentado aquí Winston. Pues fíjate que no, yo te dije que lo quiero entrevistar a Winston. Yo también, Winston, ¿no quieres venir hoy? No. En esta semana lo vamos a tener en agenda, la próxima Espérate semana hay un primero. Problema, sí. ¿Qué? Si Winston viene aquí, ¿quién va a hacer controles? La Ana Laura. La Ana Laura, la vamos a invitar. La Ana Laura, bueno. Saludos, bueno, Ana. Pues, ahí ya saben. Sí. Bueno, así que muchas gracias por habernos acompañado.
Vamos a seguir aquí en Libre Expresión, este espacio. Vamos a comenzar a promover las llamadas. Yo quiero que la gente hable también, que la gente se exprese y digan lo que sienta. No, deben de estar muchos comentarios ahorita porque estamos en vivo a través de Facebook. Les mandamos muchos saludos a todas las personas que siempre están pendientes de este espacio, que se conectan. Y sí, vamos a tomar un tiempo para todos ustedes porque se lo merecen. Queremos escucharlos. Tienen llamadas a través de WhatsApp, ¿no? Sí, es a través de WhatsApp. Perfecto, para que puedan compartir con nosotros. Y a propósito que mencionaste es Facebook. Estamos en Facebook como Libre Expresión. Estamos también en Twitter como Voces Ni. Perdón, no Libre Expresión. Voces en Libertad. Libre Expresión está dentro de la página de Voces en Libertad. En Twitter estamos como Voces Ni o Voces en Libertad, lo pueden buscar. Estamos en Instagram también como Voces en Libertad y en YouTube. Ya pueden buscar nuestro canal de YouTube como Voces en Libertad. Ahí vamos a estar también compartiendo toda la producción que hacemos aquí, las transmisiones especiales, para que compartan, hagamos que esta información pueda extenderse y llegar a todas las personas que quieran conocer sobre la situación de Nicaragua. Excelente. ¿Cuánto lo despedí? Berta, gracias. Gracias. El próximo viernes, pues. Hermana, por dale, lo menos. Dale, pues. Me parece genial. Todos los viernes voy a estar hablando aquí en Libre Expresión. Gracias, Berta. Y gracias a ustedes por estar pendientes de este espacio. Que tengan un buen día. Las voces que queremos libertad. Nos unimos para romper el cerco de la censura, para continuar informando la verdad, con profesionalismo y responsabilidad. Desde las redes, nuestras voces se elevan en pos de la libertad. Síganos en las redes y en nuestra página web, como Voces en Libertad.